¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro, nuevo encuentro de Turf Entre Ríos, como siempre, cada 7 días, para compartir con todos ustedes la actividad del Turf, con todo el equipo, como siempre y como es parte de esta idea de televisión de Juan Armúa, Producciones Televisivas, quien ya saludamos. Juan, ¿cómo estás? Hola, José, muy bienvenido a otro programa nuevo de Turf Entre Ríos. 15ª edición de la Polla de Potrillo en Curuzú. Un gran evento allí en Curuzú, la, podríamos decir, cuna del Turf de estas características, ¿no? Sí, 35 ilusiones empezaron a competir para llegar a la gran final del domingo 28. 35 historias. Sí, exactamente, como bien, vos decís. 35. Qué interesante. Todo esto lo vamos a ver hoy. Sí, hoy vamos a ver todo lo que ocurrió. Bien, amigas y amigos, vamos a la presentación del programa y venimos luego para el desarrollo.
Y aquí ya estamos después de la presentación del programa y ahora vamos a la presentación del primer segmento. Calvo Neumáticos y Lubricantes. Venta de cubiertas y cámaras de todas las marcas y medidas. Recapado para camión y agrícola. Venta de lubricantes, baterías, filtros, accesorios, correas y lámparas de todo tipo. Trabajamos marcas líderes en el mercado. Lo que necesites, lo tenemos o te lo conseguimos. Comunicate al 03456 1546 86 82 en Avenida Alem Sur 370. Bien, amigas, amigos, gracias a nuestros auspiciantes. Curuzú Cotiá, cuna de las grandes carreras, un importante escenario como, en este caso, tiene acostumbrado a las presencias de grandes figuras como el amigo del Orto. Sí, el amigo del Orto participó ahí en ese lugar. Bueno, se llevó un triunfo, José. Nos cuenta un poco el momento que está pasando, que bueno, no le toca participar este año. Él siempre ha sido animador en ese lugar, este año no lo hace, pero bueno, como siempre, compitiendo en el Tour, y se llevó un gran triunfo, y esto no es así. Bueno, Tour Entre Ríos, acá en el recinto de los ganadores, Curuzú Cotiá, nos encontramos con uno nuestro. Sergio, ante todo, saludarte, qué lindo triunfo. La verdad que sí, lindo, arrancamos la mañana bien, por lo menos contento de haber ganado, sí. Haber participado y haber ganado. Así que, ¿cómo viste el desarrollo de la carrera? Bien, bien, bien. Acá arriba ganó con mucha facilidad. Sí, escuchaba por ahí el jockey que decía que arriba ganó con soltura. Sí, sí, ganó bien. Creo que los últimos 200 metros ya pasó y ganó con facilidad. Uy, en este triunfo, la verdad, volvés de, como se dice, al primer lugar, porque no es fácil ganar, ¿no? No, es difícil. Nosotros venimos perdiendo mucho esta temporada, a pesar de que tampoco corremos mucho, pero venimos mucho más para atrás que para adelante, pero bueno, contento por hoy. ¿Qué te pareció la apertura de esto de la polla de Patricio? Un lujo, un espectáculo, anoche el juego, no, todo, la cantidad de potrillo que hay, un lujo, me encantó, me encanta, es algo que lo llevo en la sangre desde siempre. Bueno, yo no participo este año con potrillo, pero me encanta lo mismo. Está la expectativa, ¿no es cierto? Seguro, uno lo lleva en la sangre y bueno, ya está eso. Sergio, por último, si tuvieras que regalarle este triunfo, ¿a quién? Y bueno, ante todos mis hijos que están conmigo y en especial a Néstor Sur, que es el dueño del caballo. Bien, yo de Tour Entre Ríos agradecerte la amabilidad de atendernos y desearte muy buen día hoy acá, que disfrutes todo. Bueno, muchísimas gracias. Bendición. Gracias. Nadia Gómez, otra de las personas que también estuvo el pasado fin de semana en Curuzú Cotiá. La veterinaria del lugar, pues sí, que hace un trabajo realmente espectacular, porque a ver, hay que controlar a todos los potrillos que tengan el chico como corresponde, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que nos cuenta por ahí toda su historia. Ella es de San Juan y por ahí le tiramos la pregunta si no extraña. Dice, no, ya está adaptada prácticamente a ese lugar. Así que en una charla muy linda esto nos decía. Bueno, Tour Entre Ríos, estamos acá en Curuzú, nos encontramos con Nadia Gómez, que ella es la veterinaria de este lugar, que es la que controla todo el tema de potrillos. Saludarla y darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días y bienvenidos a todos, bienvenidos a ustedes, gracias por venir. Bueno, contanos un poquito todo tu trabajo, que ayer fue realmente muy extenso. Sí, la verdad que extenso por la cantidad de potrillos, estamos hablando de 35 potrillos que vienen y de distintos lugares, la cual, bueno, fue chipeado, presentado para la gente y, bueno, nosotros controlando el chip que coincida con el pasaporte para que sea legal en la reunión. Por ahí cortito, Nadia, preguntarte, ayer hubo potrillos que por ahí quedaban detenidos un segundito, luego pasaban la prueba, digamos.
Exactamente, sí, tuvimos un par de inconvenientes, porque bueno, situaciones que la gente no sabe, que acá se es muy estricto en cuanto al pasaporte, y bueno, por suerte se pudo solucionar porque los traían o los enviaban por foto, que bueno, eso va a ser controlado hoy día, que ya está todo arreglado, por suerte. Bueno, por ahí también en el trajinar del día, por ahí los cuidadores se olvidan de, vienen con el potrillo y no traen el, digamos. Sí, pasa, viste, están tan concentrados, porque una polla muy importante, sí. Y la verdad que están tan concentrados en eso y se olvidan del pasaporte, que la verdad que sin eso no se les permite correr. Pero bueno, por suerte ya se arregló todo. Bueno, vos tenés una vasta experiencia en este lugar, ¿cuántas? Y estamos hace 13 años acá, así que trabajando en el hípico un poco menos, pero ya hace varios años, así que qué bien. Has vivido muchas pollas de potrillo. ¿Qué te genera esta? La verdad que es la primera vez que veo a nivel sangre mucha calidad. Si bien en pollas anteriores había, pero ahora noto mucha inversión en sangre. Así que me parece que, además, si ves los potrillos, son cuál de todo más lindo, y lo cierto que llegan muy bien, se los ve muy lindo, y una polla de mucho nivel este año, me parece. Por último, preguntarte, ¿sabemos de dónde provenir? Estás acá en Corrientes, ¿no extrañas tu tierra? Sí, por supuesto. Saludos a los de San Juan, a San José de Hacha, el que es mi pueblito, y así que saludos a ellos, que siempre los tengo presentes. Bueno, de Tour Entre Ríos, realmente muy amable por atendernos, y nada, te dejamos que sigas trabajando. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias y que tengan linda jornada. Gracias. Hierro Acero Federación. Contamos con chapas, perfiles, herramientas, tornillos, clavos, discos, alambres, hierros y ángulos. Alquiler de Zampi por hora. Visítanos en Avenida Las Violetas 1923. Comunicate al 3456-4340-9121. Hierro Acero Federación. Y bien, amigas, amigos, cumplimos el primer segmento, Juan, de todo lo que estamos viviendo de Curuzuco a Tía Corrientes. Olla de potrillos, ya volvemos. ATD, compra y venta de hacienda, venta de alimentos balanceados, aves, cerdos y vacunos. Estamos en ruta provincial número 44. Hacé tu consulta, escribinos a ibubera@gmail.com. ATD, compra y venta de hacienda. Y aquí venimos para hablar de Qué Vida Top, un gran protagonista del pasado domingo. Primer clasificado de este ejemplar es que el dueño es justamente el presidente de ese lugar, Tulio Rey, puso el primer clasificado. Este ejemplar está al cuidado de Julio Torres, este hombre que tiene una vasta trayectoria en distintos escenarios. Bueno, realmente muy contento, Tulio, esto no decía nada. Recinto los ganadores, nos encontramos con Tulio, el presidente de este club. Felicitarte, qué lindo triunfo. Sí, la verdad que es una alegría enorme. Ganar ya la polla de Lara, Don Florentino y la Barquiria, ganar. Clasificar para la polla del otro domingo, la polla grande. Con este potillo tenía una ilusión bárbara, me encantaba. Bien, Tulio, vos como presidente, qué linda fiesta, qué lindo todo lo que se está viviendo acá, ¿no? Espectacular, yo creo que la gente nos está acompañando.
porque sabes lo que hacemos, trabajamos mucho. La verdad es que acá hay un esfuerzo de la comisión, de los promotores, todo. Vamos haciendo cosas, ya se hicieron piezas con baño, con agua caliente, fría, para que la gente venga y se sienta como en su casa. Ayer estuve con don Aliano y me dijo, la verdad que espectacular lo que hicieron. Van, vienen todo. Entonces eso, más allá de la carrera que uno pueda ganar o perder, hoy me tocó ganar a mí esta carrera, pero yo me siento bien porque la gente se siente bien. Y eso es muy importante, que la gente justamente te lo marque, todo lo que aquí tenemos, ¿no es cierto?, para que ellos se sientan cómodos, aquellos que vienen a visitarnos. Mirá, tengo un montón de amigos, millones de amigos en la carrera, y todos vienen acá y todos, Julio, me voy para Cruzú, estoy acá, estoy más comiendo con ellos que en mi casa. La verdad que eso a mí me llena, porque eso... A uno le hace sentir bien porque lo atendé bien, porque y después la institución. Acá creo que tenemos todo, se juega muy bien y bueno. Aparte, ustedes, Tulio, tienen un gran equipo. Hay muchos chicos jóvenes que vienen empujando de atrás y eso es muy importante, ¿no es cierto?, para nuestro tour, que es nuestra pasión, ¿no? Sí, sí. Tenemos un grupo de jóvenes. Que si Dios quiere, ahora yo le voy a dar el mando a uno, pero no me voy a retirar, voy a quedar atrás, acompañándole como corresponde, porque son un amigo mío. Yo le hice ingresar a ellos. ¿Vení? Estas son mis dos hijas. Bueno, presiénteme a ver su hija, la primera, ¿cómo se llama? Ella es Roberta. Bueno, Roberta, vos sos la encargada, digamos, de todo lo que pasa acá en fotos y todo. Andás las corridas, mija. Sí, estoy en las redes del Hípico, estamos en Instagram y en Facebook. ¿Y acompañando a papá? Bien. Somos todos acá amigos, familia, entonces se hace llevadero, a mí me encanta y creo que eso es importante. Este caballo, disculpa que te diga, este caballo compré para ella. Bien. Este que termina de ganar, ella la ve. Bueno, presentame. Y ella, Ignacia, es la hermana más chica de los tres. Y bueno, y ahora hace poquito también empezó a venir, está en la cantina y estamos todos como familia involucrados acá. Ahora, ¿esta chica estudia? Sí, yo estudiaba en un colegio y tengo 15 años. Bien, contame cómo andamos, del 5 al 8, ¿cuánto puntaje? 8, ahí más o menos. Más o menos, pero bueno, hay que apretar el acelerador, sí, entonces, sí. Dale un poquito más. Sí. Yo realmente estuve en Entre Ríos, mija, muchas bendiciones para vos, lo mejor en tu vida, ojalá que te vaya muy bien, y la verdad, agradecerte por el papá que tenés, es una persona muy bondadosa y nosotros nos hace sentir como en nuestra casa, así que muchas gracias. No, gracias a vos igualmente. Y a vos, mija, también, nos conocemos, agradecerte tú lo que haces por el tour y nada, lo mismo, tu viejo es una gran persona y nos hace sentir muy bien acá. No, muchas gracias a ustedes por acompañar, porque esto suma, estar difundiendo esto en redes, al público es ideal, así que muchas gracias a ustedes por participar y estar acá en todas las reuniones. Gracias, muy amable. Gracias. Viejo Cacho, ese es el momento de hablar de él, ¿no? De Viejo Cacho. Sin miedo al éxito volvió a ganar. Así le llamamos nosotros al amigo Machado, José Luis Machado, que realmente tenía mucha fe en su potrillo y bueno. El viejo Cacho puso su todo ahí en el disco, ganó, festejó en gran forma con toda su familia y en la nota José Luis esto nos expresó. Recinto Los Ganadores en Cruzú Cuatía, lo encontramos con un amigo de la casa. ¿Cómo estás, José Luis? El sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Mirá lo que te ganaste. Qué hermosura, bro. Qué cosa linda. Qué pingazo. No. Pero bueno, antes, una hora antes te dije. Sí. Una hora antes te lo dije. No. El potrillo de potrillo ya marcó que iba a ser muy buen caballo y bueno. José, ¿sabés qué noté de todo este festejo? Este gran abrazo que le diste a ella. Mi vieja. Siempre firme la familia. Pero bueno, sí. Si no te acompañan. Sí, nosotros realmente estamos muy contentos por esto de que te pasa. Ganó uno de los nuestros, y si quieres sos nuestro de federación, el caballo está en otro lado, pero no importa. Sí, es verdad. Sí, los caballos están con esa porque mi cuidador Rapaz se fue para allá y bueno, yo soy muy amigo con él, los mandé todo para allá igual.
Para, Rapay haciendo siempre milagros, lo acomodó a cicatriz ahora. No, en realidad el que hace los milagros soy yo, si él no sabe nada. Él no sabe nada, yo le estoy enseñando. Es llamativo, esa es la información que me estás dando. Pero claro, él pone el nombre de Rapay Cuidador, pues si él no sabe nada. Aparte, viste, figura como brasileño. Oh, sí, no, como brasileño, sí. Pero sí, no sé si no nació en Chajarí ese, mira. Si vos tendrías que mandarle algún saludo en especial a quién en este triunfo. Mira, a tres personas serían. Sí. Una, que el primero que me eligió el caballo fue Pico, bien, de Feliciano. Segundo, un amigo que iba sentado conmigo viajando, Fernando. Ah. Y al dueño de Lara, Don Aquil. Bien, y por último te digo, qué lindo ver todo el equipo joven ahí, entregado con Eduardo, con Pollo, con toda la gente del Tour que vienen empujando de atrás. Pero es muy lindo. Yo siempre le digo, es lo que se está perdiendo. Hoy se está perdiendo, le digo. Tiene que entrar gente más joven y la gente grande, lamentablemente, quedó con la política vieja, sí, ¿me entendés? Sí, señor. Y no es así, no vamos a decir, no somos los dueños de la razón tampoco, los más jóvenes, pero hay que hacer más, vamos a decir, yo siempre le dije, me gusta hacer más apuesta, más show, más cosas, sí, que ya sea más llamativo, ¿me entendés? Está bien, en su momento hice yo mi show y me fue mal también, pero bueno, pero es lo lindo del Tour. Pero ustedes nos enseñan a nosotros que somos grandes. Yo lo hablo con Carlito Bravo, que el hombre tiene muchos años en esto, y le digo, mira Carlito, hay que soltar más porque el hombre tiene miedo, que esto, que lo otro, no, hay que soltarse. Estas joyas son las más grandes del país. Esta es la más grande del país, estar ya clasificado para la final es un logro y con lo que sabemos lo que tenemos, ¿me entendés? Así que, bueno. Vaya a festejar sin miedo, Alexis. Pero no, si no tenés miedo, gracias. Sin miedo, Alexis. Con agua mineral. Sí, bien, lo tuyo. Gracias. Esto es Turf Entre Ríos, mis amigos. Estamos reviviendo Curuzú, Cuatia. Y ha llegado gente de la localidad, de la provincia, más que nada, de Santiago del Estero. Sí, vinieron con este ejemplar Lua Labarán, que bueno, es el tercer clasificado, José. Estuvimos hablando con su jockey, Juan Romero. Bueno, Tour Entre Ríos, recinto los ganadores, acaba de ganar una gran carrera Juan Romero de Santiago del Estero, saludarlo de Tour Entre Ríos. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, saludo primeramente a toda su página. Y bueno, ha sido una linda carrera, ¿no? Ya hemos largado con preferencia y el potrillo siempre se ha venido dominando a la tropa. Sí, vimos que ganaste con solvencia. Sí, gracias a Dios el potrillo ha ganado con solvencia, ha hecho todo bien abajo y bueno, gracias a Dios ha llegado bien y ha quedado bien. Bueno, viajar muchísimos kilómetros para lograr esto, la verdad que es muy importante. Sí, así es, como uno sabemos hoy en día está un poco difícil el tema de mantener esto, el tema de los caballos, el tema del tour, la vida. Está un poco cara y bueno, es mucho esfuerzo, ¿no? Uno deja ya hace 20 días que estamos aquí, deja a la familia y bueno, también a los patrones que nos bancan y bueno, muy agradecido a ellos, agradecido al hipódromo por atendernos, la verdad que nos han recibido con los brazos abiertos y eso ha hecho que uno se sienta en casa, ¿no? Y gracias a Dios hoy hemos podido tener un lindo triunfo. Juan, te ganaste un lugar en la final, ahora viene la brava. Sí, hemos ganado un paso, ahora falta la final, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios estamos preparados y como le digo, nos sentimos en casa porque el hipódromo de aquí de Curuzú Cuatia nos ha recibido muy bien y nos ha hecho sentir en casa, así que ya hace bastante días que estamos aquí, nos sentimos en casa y estamos bien, gracias a Dios. Bueno, eso es muy importante que vos marques la atención de la gente de Curuzú, que siempre se esmera que todos nosotros los que participamos en este lugar nos sentamos muy bien. Así es, señor. Bueno, agradecido a usted también y a su página, ¿no? Que está ahí haciendo la nota, que esto es muy lindo. Y bueno, agradecerle a todos Curuzú Cuatia que nos ha recibido muy bien y bueno, especialmente a lo del hipódromo, ¿no? ¿Algún saludito en especial en este triunfo, Juan? Sí, a mi familia que está allá y bueno, a mi hijo. Y bueno, a su página también le mando un gran abrazo y gracias por el reportaje. No, tocayo, yo me llamo Juan también, agradecido somos nosotros por darnos estos minutitos. Sé que es un momento muy lindo que estás pasando, realmente para vos lo mejor, muchas bendiciones y que Dios te bendiga, hermano. Muchísimas gracias, Juan. Así que bueno, muy agradecido a su página, a su compañero, por hacer esto visible a todo el país, que todo nos está viendo, así que muy contento y agradecido, gracias a usted. El tour es trabajo, es pasión y amistad. Y es vida.
porque el Tour es vida también, así que bueno, no es fácil, pero la estamos luchando, gracias a Dios. Gracias, hermano. Bien, vamos a la pausa, completamos otro segmento, regresamos en instantes para mucho más de Curuzú-Guatiá. Después de la pausa y en este momento, como es costumbre de nuestro programa, recordamos la comunicación, o sea, el teléfono para con la producción. El teléfono es 3456-456-310. Y ahora vamos a la presentación del segmento. El Vasco, mecánica integral del automóvil. Reparación en general para automóvil en distintas marcas. Seriedad, responsabilidad y compromiso nos caracterizan. Tu consulta no molesta. Comunícate al 3456-549661. El Vasco, en Pedro Páez, 336. Y en este segmento es el momento, siempre estando obviamente en Curuzú-Guatiá, de hablar de Don Pietro. Este ejemplar, José, que vino de Corrientes, de Mercedes Corrientes, al cuidado del ratón Zárate, bueno, le dio una alegría a ese lugar. Él estuvo el inicio de Parabienes, clasificó también para la final. Bueno, estuvimos charlando ahí con este chico, el jockey, uh-huh. Y esto nos decía la nota. Sí. Bueno, Tour Entre Ríos se encuentra con Ramón, a quien le damos la bienvenida a Tour Entre Ríos. Qué lindo triunfo, Ramón. Sí, sí. Para mí una alegría mucho porque los dueños me dieron toda la libertad, que si quería correr, que corra. Y le agradezco mucho a la doctora Nadia, que me dio yo le di un capricho, se dejó correr el caballo. Me estaba con problemas, no podía correr. Y bueno, y lo solucionó la doctora, y yo de caprichoso, le dije vamos a correr. Y el dueño le cedió todo. Así que le agradezco mucho al dueño, a la doctora y a mi familia que están todos los días. Ramón, por ahí tu señora decía, lo corrió el abuelo, vos lo conocés a este Patricio. Y sí, mis caballos están acostumbrados a los kilos. Claro. Capaz de dar su kilo menos liviano y correr menos porque ya están acostumbrados claro. A mi manejo. Claro. Porque así es los animales. ¿Y hoy con cuántos kilos estás vos? 60 kilos. Ajá, sí. Bien, un poquito pesado. Y sí, pero por ahí les monto porque... Sí, sí. Me gusta y lo conocés y así todo, el animal. Y todo lo demás. Sí. Ahora, qué gran triunfo para el inicio. ¿Y ese que tenés al lado, tu nieto? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Este Máximo y el otro Santino. Bueno, debe ser muy lindo ganar hoy y llegar a la final sí. y estar con la familia. Sí, exactamente. Compartiendo esta carrera, que es una carrera muy difícil de ganar y una carrera que son todos bravos los jugadores. Bien, ahora hay que esperar cómo evoluciona para el domingo que viene. Sí, pero por lo menos ya clasificamos, ya con eso estamos contentos. Sí, la verdad. Sí. Ramón, de Tour Entre Ríos, nosotros agradecerte la amabilidad de atendernos. Como siempre digo, muchas bendiciones para vos y tu familia. Muchas gracias. Gracias. La gente del Estud Salamanca, Oro Verde, estuvo en Curuzú-Guatiá. Sí, vino con este ejemplar Amante Trovador, que obtuvo la cuarta clasificación para la final, José. Bueno, fue conducido por este chico Marcos Nievas, que uh-huh. es de la provincia de Formosa. La verdad que un carrerón se mandó este chico y bueno, logró el objetivo, meter su ejemplar de Oro Verde ahí en la final. Uh-huh. Así que la gente del Estud Salamanca más que contenta. Estuvimos hablando justamente con su jockey. Esto nos decía. ¿Conseguiste la clasificación para la final con este ejemplar de Oro Verde? Buenas tardes, sí, tuvimos la suerte de ganar.
un caballo que un potrillo, y bueno, tuvo un percance en la suelta que largó medio mal, atrasado, y ellos me cerraron un poco y me costó sacarle al caballo, así que no encontraba, y hasta que pude sacarlo y pude buscarlo para encontrarlo a poner derecho de vuelta. Así que nada más que agradecerle a los dueños por confiar en mí, a Diego, a Gustavo, a CC, que es el cuidador. Y nada, agradecimiento a ellos por confiar en mí, que vengo corriendo siempre para ellos. Y nada más que vamos a esperar la final, así que... Bueno, esto demuestra todo tu trabajo, tu seriedad sobre los ejemplares, ¿no? Sí, ellos principalmente confían en mí, y yo confío en ellos, sé los patrón que son. Y nada más que agradecerle a ellos y a toda la gente que nos apoya. A ellos más que nada por la confianza que me dieron en mí para que yo monte a sus caballos siempre. Ahora un espaldarazo muy grande ganar la clasificación para ustedes, ¿no? Sí, más vale, ellos estaban, no confiados, una carrera para cualquiera. Y bueno, confiaron en mí porque el caballo se me complicó mucho. Y vamos a esperar la final acá, así que vamos a estar 10 puntos para la final, esperando hacer lo posible para ganar una carrera más, una carrera grande. Hoy, de la forma que ganó, realmente me parece que sos uno de los favoritos para la final. No sé si va a ser favorito, pero fue una de las carreras más apretadas que ganó. Y bueno, yo le tengo fe al caballo, y siempre que monto le tengo fe siempre a los caballos que yo monto. Marco, de Tour Entre Ríos, muchísimas gracias y ojalá que te vaya bien en la vida. Muchísimas gracias y un saludo para ustedes que están acá haciendo su trabajo igual que yo. Y bueno, saludo para todos ustedes y para toda la gente que nos sigue siempre. Gracias, amigo. Muchas gracias. Y la gente, en este caso local, podemos decir, ¿no?, de Curuzú, Cuatiá también, que fue un gran animador de toda esta gran fiesta de potrillos, trajo, digamos, un triunfo importante, un festejo tejano. Por supuesto, el Estú Santa Rosa, que está ahí al cuidado del amigo Julio Torres, puso dos ejemplares en la final. Es un logro realmente espectacular, así que va a tener dos ejemplares en la final. Y bueno, por ahí decían algunos, corre con ventaja, ¿no? Porque tener de seis, tener dos potrillos. Bueno, Julio se lo merece por todo el trabajo que hace, justamente cuidando caballo. El día anterior había sido, digamos, le habían entregado un premio muy lindo en reconocimiento de su trabajo, y mira lo que son las cosas. Puso dos caballos al final. Qué grande. Así que hablamos con él. Recinto los ganadores en Curuzú Cuatiá, nos encontramos con Julio Torres, a quien le damos la bienvenida a Tour Entre Ríos. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, don Juan. Una alegría tremenda. Recién clasificamos otro para la Polla. La anterior ganamos la de don Florentino, la Valquiria. Y bueno, y ahora tenemos uno en la final, con un potrillo del amigo Sur y Bravo. Así que muy contento. El Santa Rosa, tu Estú. El Estú Santa Rosa tiene un caballo en la final. Tiene un caballo en la final. Dos. Dos caballos. Dos caballos en la final tiene. Ahora, qué llamativo, ¿no? Porque hoy por primera vez viene tu nieto a las carreras y te lleva dos triunfos. Nos estamos llevando dos triunfos y nos queda uno más. Sí, queda uno para correr. Sí, que es muy probable que haga un triplete. Sí, sin duda, por ahí se nos da la oportunidad y que nos acompañe la suerte. Esto es así. Ahora, preguntarte, Julio, una gran polla de potrillo este año. Una polla semejante, hombre. Lo mejor del país. Mucha calidad. Mucha calidad, gente de todo el país, una reunión bárbara, muy linda, que esperemos que el año que viene sea igual, pero es espectacular, es una fiesta muy linda, así que un lugar muy contento. Te vimos muy feliz rodeado de tu familia anoche recibiendo ese premio al sacrificio, al esfuerzo de todos los días estar con los ejemplares, ¿no? Ah, ¿qué le parece? Uno que no esperaba, no sabía nada y que te dieron un premio, es una alegría semejante, porque usted sabe que mi equipo es chiquito, es más entre familia nomás que otra cosa. Sí, sí. Y compartimos con mi hija, con mi yerno, todo. La patrona no pudo ir a la cena porque quedó ya de guardia con los caballos, así que muy contento. Karina de Tour Entre Ríos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, creo que demasiado bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, hoy estás contenta, pero anoche te veíamos muy feliz, abrazada a tu viejo. La verdad, muy emocionada, porque es algo que claramente merecía hace mucho tiempo. Y anoche se logró eso, se reflejó el trabajo que tienen día a día, todo el año y hace de toda la vida. Sí, sí. Es una placa que creo que tiene mucho peso.
Sí, es muy hermoso que te reconozcan por todo el trabajo, el sacrificio que haces por el Tour, ¿no? Sí, ni hablar. Creo que la mayoría de la gente que vive de esto, que se dedica, porque es más que un trabajo, ya es una vida cotidiana con esos animales, que es uno más de la familia. Estar todos los días es un reconocimiento increíble eso. Y yo, Karina de Tour Entre Ríos, felicitarte por el gran padre que tenés. Muchas bendiciones para vos. Muchas gracias. Bendiciones para usted. Creo que, no sé si es un orgullo poder tener este padre que me toca. Es demasiado el orgullo que siento, demasiado. Julio, querido, lo mejor para vos, este premio que te dieron anoche te lo merece. Estos triunfos que tenés hoy te lo merece. Así que nada, amigo, ojalá que te vaya muy bien en la vida y todo lo que llega es bienvenido. Así que nada, felicitación. Muchas gracias, Juan, y por siempre acompañarnos en los triunfos. Usted, así que muchas gracias, no tengo palabras. muchas gracias. Y bien, amigas y amigos, la verdad es que ha sido un lindo programa hoy con mucho material de muchos ganadores, de todos. ¿Cómo queda toda esta historia, Juan, con todos estos ganadores clasificados? Bueno, la historia queda así, José. Estos potrillos van a disputar la corona el domingo 28, si Dios quiere, si el tiempo lo permite. Y bueno, veremos dónde queda la corona. Tenemos un solo representante de Entre Ríos, que es la gente de Oro Verde. Después los ejemplares son de Corrientes, son de Santiago, son de Conesa. Así que bueno, vamos a ver este año. No tenemos representantes cerca, ¿no es cierto? Porque no hay gente de Chajarí, de Villaguay, de Federación, que quedaron en el camino. Pero bueno, esto es así. Son 6 que entran en la final y ya están puestos. Así que esperemos que por ahí la gente de Paraná nos represente bien, ¿no? Exactamente. Ojalá que así sea. Bueno, que quede por lo menos en Oro Verde esta posibilidad. ¿Y esto se completa este fin de semana? Este fin de semana, a partir de las 9 horas, ya se va a largar el programa, si Dios quiere. Y bueno, desearle la mayor de la suerte a todos los potrillos, claro. que suceda como se sucedió este fin de semana pasado, donde no hubo ningún percance, todo se desarrolló normalmente y eso es muy lindo. Qué interesante. Bien, amigas, amigos, volveremos a Curuzú-Cotiá, volveremos para completar toda esta hermosa historia de la polla de potrillo, 15ª edición, con esto que es Turf Entre Ríos, Juan. Así será. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre.